Seguimos con clima mundialista. Continuamos a fondo. Nueva vuelta rápida para Vértigo Motorsport. TC Pampeano, la máxima de nuestro país, desembarcó en el Autódromo de Toay para llevar a cabo una de las mejores carreras del año. Tras una excelente remontada, el Facu Arduzzo se quedó con la victoria en el TC Pista. Ganó Otto Frisler y alcanzó la cima de la Copa de Plata. El maravilloso Turismo Pista cerró el ejercicio anual en el Autódromo Hermanos Emilio Sideo Lavarriga. Victoria y campeonato para Adrián Oubiña en la clase 1, con un gran trabajo de Joaquín Melo, que arribó en el segundo lugar de la carrera. Alejo Cravero y Thiago Martínez se alzaron con el título en las divisionales mayores. Una semana más. APAG, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 postergaron por lluvia el cierre de campeonato para el próximo fin de semana, el sábado y domingo venidero, en el Parque Juan Silva. Las categorías más populares del automovilismo zonal van por la última. Más postergaciones. El karting de APPK también suspendió su fecha en Tandil, al igual que las mayores del sudeste en San Cayetano. Este fin de semana, si el tiempo acompaña, se desarrollarán las coronaciones para dichas especialidades. Vamos, ponemos primera e iniciamos una nueva edición con lo mejor del automovilismo. Esto es Vértigo Motorsport, temporada 36. Copagro, una cooperativa de puertas abiertas al servicio del productor agropecuario desde 1942. Trayectoria y confiabilidad. Copagro, www.copagro.com.ar. Carnicería La Rueda, cortes de calidad, buen precio y los mejores embutidos. Lungi, esquina Alvarado. Aceptamos todas las tarjetas. Volvimos y somos La Rueda, la carnicería del Vasco Chevendi. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil. Pedro Campoy, laboratorio técnico especializado, alineación, balanceo, escáner vehicular, agente Bosch Car Servi y baterías Moura. Las Malvinas 2139, teléfono 443-1351, Tandil. Industrias DBD, venta e instalación de equipos de GNC. Importantes promociones con tarjetas de crédito para la colocación de equipos. Pasá por Industrias DBD, Ugalde 1031. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-2171, Tandil. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUC Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUC Digital, sumamos calidad a tu experiencia.
En Ford Tan Repuestos está todo lo que su Ford necesita. Repuestos Ford originales y alternativos, encendido, inyección, tren delantero, accesorios, línea completa, Motorcraft. Ford Tan Repuestos, nueva dirección, Irigoyen 1266, Tandil. Baterías Mateo. Producimos la mejor batería del país. Arrancamos el programa en el Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, el sábado. Cronograma especial por el arranque del Mundial, el Turismo Carretera y el TC Pista desarrollaron la anteúltima del año. Una nueva victoria de Otto Frizzler en la divisional menor, seguido por Jeremías Olmedo y Lautaro de la Iglesia. Fue cuarto Franco de Benedictis, 17º Marcos Castro, puesto 18 para Cristian Discala, y abandonaba lamentablemente el Bebo Alejandro Weyman. Con esta victoria, Otto Frizzler, la quinta en la temporada, se consolida como el candidato más firme a la Copa de Plata del TC Pista. Para los carreteros en suelo pampeano, una competencia que tuvo de todo, con un viernes pasado por agua que mostró una clasificación atípica y series espectaculares. Al momento de la final, distintos líderes que comandaron las acciones, abandonos en razón del campeonato vitales como el de Agustín Canapino y un Facundo Arduzzo que había largado en el puesto 20, que va a terminar ganando una carrera formidable sobre la línea. El comando de su Torino, Arduzzo, se queda con la victoria sobre 29 vueltas, seguido por Juan Tomás Catalán Magni, uno de los tantos líderes que tuvo la competencia. Fue tercero Esteban Gini y se prende en la pelea por el campeonato, aunque deuda la victoria. Cuarto, el mago Juan José Barlín, nuevamente en su mejor papel dentro de la categoría, luego de ganar la batería clasificatoria. El piloto de Benito Juárez. Fue quinto Nicolás Troset. Sexto, José Manuel Urcera, líder de la Copa de Oro. Séptimo, Leonel Pernilla. Octavo, Matías Rossi. Noveno, Germán Todino. Y décimo, Mariano Werner, el otro candidato fuerte a la corona. Los de la zona, decimocuarto, el Pinchito Castellano. Decimoquinto, el Chinito Ciantini. Puesto 21 para Santiago Mangoni, que se encontró con el aceite de Agustín Canapino cuando se rompía el motor. Se despistaba y esto lo retrasó al valcarceño. 27, Ugalde, otro de los que peleó por la punta. A una vuelta quedó la máquina de Landa. Abandonaban de Benedictis. Iván Ramos, otro de los que también estuvo en los puestos de adelante, y Cristian Ledesma. La Copa de Oro pareciera que será un mano a mano de cara a la última competencia de la temporada. José Manuel Urcera, 166 puntos y medio, 160 con 50 para Mariano Werner en la segunda posición de una copa que se define en la última. Esteban Gini, 129 puntos y medio, 122 para Agustín Canapino. Nos vamos al Autódromo de Olavarría, el hermano Semigliosi. Cierre de temporada para el turismo pista con otro gran parque automotor y la situación climática que complicó el fin de semana. Viernes de lluvia, sábado de sol para clasificaciones y series, domingo de lluvia torrencial para las finales, y un Adriano Ubiña que volvió a dar cátedra. Se queda con la final de la clase menor y el campeonato para el piloto de Mar de Ajó, el otrora campeón de la monomarca Fiat, bicampeón de la misma y del turismo especial de la costa. Segundo nuevamente en el podio, arribando el tandilense Joaquín Melo. Fue tercero Franco Villabril en Neila, podio netamente del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Octavo arribaba Miguelito Cancelaro, que llegó a venir segundo. Decimoquinto el azuleño Poggi, decimosexto Camlep Simona, puesto 22 para Francisco Suárez. Arribó 25 Mario Sagüez, puesto 30 para Diego Balici, 30
31 el negro Adrián Buenen y 33 el colorado Iseta, el piloto de las Flores. Lamentablemente abandonaba Esteban Casais. A la hora de la clasificación, Ignacio Fernández sufría un golpe de un rival que lo dejaba fuera de competencia a lo largo del fin de semana de carrera. Victoria y campeonato en la clase 1 del turismo pista en Olavarría para Adriano Ubiña. Por el lado de la clase 2, José Costamagna se va a quedar con el triunfo. Una gran carrera que tuvo durante gran parte de la competencia a Santiago Lantela como el líder de la misma. Va a llegar segundo el piloto de la ciudad de Valcarce por delante de Luciano González. El cuarto fue Alejo Cravero y se queda con el campeonato el cordobés de la clase 2. Quinto arribaba Santiago Tambucci, que también llegó a ser líder de la competencia. Fue sexto Martín Chico, décimo segundo. Quedó chocolate. Late Fauret, puesto 15 para Nicolás Rojas. Cuando marchaba dentro de los 6, fue retrasándose con el correr de las vueltas y termina abandonando el tandilense Lucas Bayala. Lo propio también a la vera del camino quedaba el de San Cayetano Juan Francisco Escala. Campeonato en la clase 2 del turismo pista para el cordobés Alejo Cravero. Cerramos con la clase 3, lo ocurrido en Olavarría y victoria para Renzo Cerretti en la última del año. Segundo lugar en el clasificador para Thiago Martínez y campeonato para la clase mayor del turismo pista. Ezequiel Bastida será quien ocupe el último escalón del podio. Aquí fue décimo el Chapulín Herrera, decimocuarto Esteban Casais de actividad doble, piloto de Lobería. Un fin de semana complicado tuvo el marplatense Andrés D'Amico. Segundo lugar y campeonato para Thiago Martínez en la clase 3, en la clase 2 Alejo Cravero el campeón, en la clase 1 del turismo pista que cerró su temporada Adriano Ubiña, el nuevo monarca. La lluvia marcada en los pronósticos, más lo caído el pasado día jueves y miércoles, provocó la suspensión e inmediata postergación de lo pactado para el fin de semana pasado. Y arrancamos en orden cronológico de cómo se fue suspendiendo. El día viernes temprano, alrededor de las 8:20 de la mañana, APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport informaban la postergación del Gran Premio Coronación para este próximo fin de semana, 26 y 27 de noviembre, siempre en el Parque Juan Silva de la ciudad de Rauch. Se especulaba con un parque automotor para el fin de semana de unas 108 unidades aproximadamente, más o menos. ¿Qué podemos marcar? A diferencia de los parques que te contábamos la semana pasada, por ejemplo, la confirmación de presencia del ya consagrado campeón de la clase A del Turismo Sport 1850, Cristian Di Stefano, que va a estar este próximo fin de semana en el Parque Juan Silva de la ciudad de Rauch. La presencia en la clase A de APAC de Ignacio Fernández, que el pasado domingo corrió en el Turismo Pista con la Chevy, y la confirmación de la presencia de Pablo Castanino dentro de la clase mayor de APAC. El resto de los números medianamente se manejan de la misma forma, con la posibilidad de que Mariano Franceschetti llegue con la terminación de los trabajos en el motor de su sierra para estar presente en la clase A del Turismo Sport 1850, arriba de las 100 unidades, holgadamente para el cierre de la temporada. Alrededor de las 9 y fracción de la mañana del viernes pasado también se conocía la noticia de la suspensión y postergación del karting de APPK, el cierre de temporada en Tandil para este próximo fin de semana, 26 y 27 de noviembre. 107 el número de inscriptos con el que había cerrado la inscripción oficial. Recordemos que se tienen que definir, excepto la Junior, que ya tiene en Bautista Roviana su campeón, el resto de las divisionales, y que la noticia que movió la semana con respecto a la Master 150 es la confirmación de la exclusión de Ignacio Grifes tras aquella carrera en el motonáutico de la Prida, la antepenúltima fecha, donde De las Flores había ganado a la hora
hora de la revisión técnica es excluido. Apeló la medida del comisario técnico en una segunda instancia en Federación. Vuelve a ser excluido y apela a arbitrariedad manifiesta. La sede del Automóvil Club se expidió en las últimas horas mediante un comunicado en donde ratifican la exclusión del piloto de Las Flores y en consecuencia Michael Pinelli y Eldo Olavarría va a llegar como el cómodo líder del playoff de la Master 150 que cierra su temporada este fin de semana. En el correr de la tarde del pasado viernes también se conoció la noticia de la suspensión y postergación del premio Coronación de las Mayores del Sudeste en el Autódromo Parque del Club Independiente de San Cayetano, pasado para este próximo fin de semana. Novedades que se van a ir dando, por ejemplo, en la clase A de Marisierra habrá una baja sensible. Emanuel Pérez Bravo no se podrá despedir del número uno porque estará en Buenos Aires en la presencia de la Top Race Series peleando el campeonato, el de Wangelén. Pero sí se sumarán Germán Pietranera, que el pasado fin de semana corrió en la clase A del Procar 4000 en La Plata, y Javier Zavala. Por el lado de la clase B también contaremos con la presencia del marplatense Martín Prenafeta, llegando con los trabajos en su planta motriz. Lo propio para Ramiro Bustos en Mini Cross, uno de los que pelea por el campeonato, pero que iba a estar en APSE, que corría el pasado lunes, que también suspendió su fecha, pasando ya para el mes de diciembre. Distintas cuestiones que dejaron las suspensiones del pasado fin de semana. Y ahora nuevamente vamos al cierre de noviembre con tres coronaciones de importancia para el automovilismo zonal del centro sudeste de la provincia de Buenos Aires. Cerramos el bloque con velocidad. Nos subimos a la Chevy de la clase A de APAD. Clasifica Nacho Fernández en la cascada tandilense. Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruf Digital, sumamos calidad a tu experiencia. Sandro Sanitarios, agua, gas, cloacas. Sandro Sanitarios, Pellegrini 528, teléfono 4-44-21-71, Tandil. Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Repuestos Néstor, como siempre, repuestos Fiat, Volkswagen y Chevrolet. Ahora nos agrandamos. Incorporamos repuestos de motores de marcas como Ford, Renault, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota y Cummins. Asesoramiento con personal altamente especializado en repuestos y servicios para todas las marcas. Repuestos Néstor, Avenida Espora 1043, Tandil.
Pedro Campoy, laboratorio técnico especializado, alineación, balanceo, escáner vehicular, agente Bosch Car Service y baterías Moura. Las Malvinas 2139, teléfono 443-1351, Tandil. Amortiguadores Jorge, reparación de todo tipo de amortiguadores y tren delantero, alineación y balanceo. Primera junta, 1789, teléfono 444-6825, Tandil. ComTV, servicios de contenedores y mini pala. Ahora, contenedores conscientes para la separación de residuos reutilizables con fines solidarios. ComTV, pasaje Defensa 569, teléfono 445-0503, Tandil. Martín Fierros del Parque Juan Silva de Rauch espera por este fin de semana el premio Coronación de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport 1850. Será transmisión de Vértigo junto a Vivo Streaming Mar del Plata y acelerando a fondo el domingo desde las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y en distintas señales que nos toman tanto en Rauch como en María Ignacia, Napalio Fu y San Manuel, además de poder seguirlo por radio. Vamos a revivir la última competencia en el Parque Juan Silva de la ciudad de Rauch, en la quinta fecha de la temporada. Vamos a estar reviviendo lo mejor desarrollado en la capital de la Vederraza. Momento de zozobra en la mañana de domingo, segunda serie de la clase A de APAC, se da este tremendo palo de Adrián Vargas llegando al frenaje de la horquilla. Abrimos el fuego de lo ocurrido en pista con las prefinales. La clase A del Turismo Sport 1850 desarrollaba dos. Después de llevar una veintena de autos por la quinta del año, Cristian Di Stefano va a ganar la primera de las pruebas, seguido por Ezequiel Pedrero. Buena diferencia a favor del líder del campeonato, que se va a quedar no solamente con el parcial, sino con el más veloz, lo que le va a permitir largar adelante la finalísima. En esta pre era segunda Ezequiel Pedrero con la Sierra y tercero Guillermo Pizorno, cuarto con el Opel Esteban Fructuoso, quinto Juanito Arribas, que ya había estado complicado en la batería clasificatoria, se fue retrasando tras algunos deslices el Opel del local, sexto quedaba Francisco Ochoa volviendo al ruedo con el 2500, séptimo era Fabio Torres con la Sierra, octavo Marcelo Pedrero con una falla constante en el Peugeot 504, con una vuelta menos quedaba el debutante Juan González, el de Tandil. Con una Taunus cuatro puertas, no registraba paso Néstor Salomón, que precozmente terminaba el fin de semana con inconvenientes en su planta motriz. La segunda final para la categoría 4 cilindros clase A tendrá en Hernán Diez al vencedor de la prueba en una tremenda carrera con Juan Palazón. Llegarán ahí nomás unos del otro, los tandilenses pelearán por la vanguardia en el correr de los 8 giros del parcial. Será victoria para Hernán Diez con la Sierra, seguido por el 1500 mecanizado por el Cholo Barbería y manejado por Juan Palazón. Tercero va a terminar retornando con la Taunus Claudio Rodríguez. Cuarto fue Cristian Iturralde, que había sido recargado por un supuesto adelantamiento en la largada. Igual el parcial le permite terminar en el lugar en el que llegó en pista. Quinto fue el Turco Degger volviendo con el Fiat 125. Sexto, Mauro Franceschetti. Séptimo, el de Vela, Cristian Pineda. Octavo quedaba la máquina de Juan Garmendia con el Peugeot 504. Adquirió la Sierra ex Hernán Diez para la próxima fecha. El piloto serrano con una vuelta menos, Matías Castellano.
Bertelli hacía abandono de la competencia. En la vuelta número 6 también abandonaba Adrián Torres con inconvenientes, debutando en la categoría con el Peugeot 504 con el que corriera Pedro Daniel Miraglia en el TC2000 del Atlántico. Victoria de Hernán Díez, que se aseguraba el segundo cajón de partida para la final del Turismo Sport 1850. Entretenida carrera para el TC del Sudeste en su única prefinal, con un Leo Beaín que va a comandar las acciones de punta a punta sobre los 8 giros y con un Alejandro Argumedo que se irá yendo hacia adelante luego de purgar 3 puestos de recargo en la clasificación y no avanzar demasiado en la batería clasificatoria. Distintos sorpasos, entre ellos a lo guapo con Diego Basualdo en el sector de la horquilla, le permitieron a Argumedo arribar al segundo lugar en la pista y salir a la casa. Don Leo Beaín, que comenzó a defenderse en los últimos metros de carrera, van a llegar con un final de Photoshop a la bandera de a cuadros. Victoria en la prefinal TCista para Leonardo Beaín, seguido por Argumedo. 100 milésimos los distanciaron en el sensor. Tercero fue Diego Basualdo, cuarto Javier Kittler y quinto Claudio Encina. Sexto quedaba Eduardo Finocchio, séptimo Gastón Flores, hasta ahí con el total de vueltas. Allí por el giro número 4 abandonaba Ricardo Várquez Soteris, que había sido parte del lote de los que peleaban por la punta del clasificador en lo que hasta ese momento fue el mejor parcial TCista en lo que va del año en cuanto a lo que espectáculo se refiere. Victoria parcial para Leonardo Beaín y este resultado iba a ser el ordenamiento de la grilla de la final para la categoría TCista. Dos prefinales para la clase Veda Pack en el Parque Juan Silva Rauchense. Chivas, ambas, como ha sido gran parte de la temporada. Marcelo Timo se va a quedar con la primera, con una diferencia interesante en la bandera de cuadro sobre las 10 vueltas, con Carlos Yáñez, que será segundo a la postre. Había marcado la pole el piloto rauchense, el comando del Chevrolet 400. Tercero terminaba Sebastián Buduba y era cuarto Maximiliano Álvarez, el piloto de la ciudad de Tandil, con el Chevrolet 400. Quinto arribaba Guillermo Chanchú y sexto Angelito Díaz. Séptimo Marcelo Viera, que retornaba el último ganador que tenía el Parque Juan Silva de la ciudad de Rauch. El octavo lugar para la primera prefinal de la clase Veda Pack era para Rubén Palini. Otra de las vueltas que se daba este fin de semana, el piloto de Mar del Plata con el Torino Mecánica Tornado arribaba en el octavo lugar del clasificador. Marcelo Timo va a ganar con contundencia la primera de las prefinales, cosecha fuerte pensando en la pelea por el campeonato, la defensa del puesto de vanguardia en la tabla estadística y la diferencia que se seguía ampliando con Maximiliano Álvarez, que arribaba en el cuarto lugar. Timo se quedaba con el parcial y esperaba el tiempo neto de la segunda prueba para saber si largaba o no adelante en la final de la clase B. Monólogo de Octavio Callejo para la última prueba parcial de la divisional menor de la categoría PAC. Octavio Callejo con la Chevy va a ganar de punta a punta sobre los 10 giros, comandando las acciones a paso firme, peleando contra el reloj para tratar de hacer de este el parcial más rápido. Detrás veremos una interesante competencia. En principio, en las vueltas iniciales, cuando todos marchaban juntos, luego paso a paso se van a marcar distancias entre segundos con terceros, terceros con cuartos, entrando, promediando la carrera en una meseta. Detrás de Octavio Callejo va a ver la bandera de cuadros a más de 15 segundos del líder Daniel Camacho, que arribaba segundo con la 2 con Corazón Chivo. Tercero era, retornando a la categoría con una Chevy, el de General Pirán, Santiago Albín, auto mecanizado por Fernando Stubb, atendido por Daniel Díaz, aquel que tenía preparado Federico
Federico Albín, su hermano, antes de aquel trágico accidente para volver a la divisional. Era cuarto Gabriel Venancio, quinto Marcos Domínguez, que llegaba el domingo con mecánica de la familia Buduba. Sexto Joaquín Serrano, el de Secucho. Séptimo Juan Carlos Enrique, retornando. Y octavo Emilio Damario. Sobre el final se va a encontrar con tráfico en pista Octavio Callejo, lo que hará que pierda mucho terreno, por sobre todo en la última vuelta, y esto no le permita hacer por poco la prefinal más rápida, debiendo conformarse con largar desde el segundo cajón en la última prueba. Primera prefinal para la clase ADAPA con muchísimas alternativas. Adelante largaban un Valiant y un Torino. Alberto Domínguez picaba en punta, seguido por Pablo Castanino. Franco Islas era carrer desde el fondo. Va a venir Diego José Castanino, que en la serie en la que te mostrábamos que volcaba Adrián Vargas, se tocaba con Lucas Bayala. Fue a correr con el auto de su hermano en condición de invitado y se rompía un neumático, quedando en la última posición de aquella carrera que terminaba con auto de seguridad. Adelante tendremos una competencia con Domínguez aguantando las embestidas de Pablo Castanino hasta que un pequeño desliz en la curva de la horquilla lo hará pasarse de largo y perder la posición con Islas y Tomás Iracarred. Por supuesto que la avanzada del seis veces campeón de la divisional será lo más interesante. Diego Castanino llegando inclusive a estar en el cuarto lugar, promediando la carrera allí por el quinto giro. Se despistaba Santiago El Gadab, un inconveniente en la dirección. En el curbón inicial pasaba del otro lado del terraplén, el temor de que cayera al arroyo Lindero, al circuito Martín Fierro. Esto provocaba el ingreso del auto de seguridad y la carrera iba a terminar con el pace car en pista. Gracias a Dios, sin inconvenientes. Para Santiago El Gadad era tan solo un susto lo que se vivía. Inclusive va a largar la finalísima. Alberto Domínguez lograba el parcial con el Valiant, con mecánica Chrysler. Segundo quedaba Franco Islas. Tercero Tomás Iracarred. Cuarto Diego Castanino. Y quinto su hermano Pablo. Sexto era Federico Rodríguez Prieto. Séptimo Orlando Walter. Octavo Maximiliano Donati. Abandonó Santiago El Gadab no largaba Nacho de la Mayora después del golpe con Vargas en la serie que te mostrábamos. Victoria para el de Ayacucho, Alberto Domínguez, en la primera prefinal de la A. Segunda y última prefinal para la clase ADAPAC. Adelante largaba José Agustín Larraudé y Pablo Buduba, los de Rauch, la juventud y la experiencia. Será una prefinal a todo nada, sobre nueve vueltas. Lo buscará Pablo e intentará incomodarlo al piloto del Chevrolet 400, un témpano. Este jovencito salido de APPK, el actual campeón del turismo Sport, supo defenderse muy bien de su coterráneo. Será entretenida la carrera que vendrá siendo desde atrás Kevin Walter, el poleman del día sábado. Cuando largaba adelante la serie temprano por la mañana, se cortaba un palier en el momento de la movida y esto lo obligaba a tener que remontar, como lo va a hacer en esta prefinal. El Tigre Germán Orsi le irá perdiendo pisada a los dos líderes de la contienda y tratará de mantener a tiro a Emanuel Macuso, su ex compañero de binomio, con la 2 que marchaba en el cuarto lugar. Macuso para esta carrera con la mecánica de Alberto Sansiviero. José Agustín Larraudé va a ganar la prefinal y al no salir el auto de seguridad se va a asegurar así el primer cajón de partida de la quinta final del año. Victoria para Larraudé. Segundo Pablo Buduba. Tercero arriba el Tigre Germán Orsi. Cuarto Emanuel Macuso. Fue quinto Marco Serrabaitía. Sexto Kevin Walter. Séptimo Lucas Bayala. Ya abandonaban Matías Castanino. Marcos Antonio Alonso. No largaba Carlos Adrián Vargas. Victoria de José Agustín Larraudé en la última prefinal de la clase A. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Ruf Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Ruf Digital, sumamos calidad a tu experiencia.
Expreso Full Trans, servicios diarios de encomiendas y cargas generales, transporte y depósito en Buenos Aires, Avenida Fernández de la Cruz 2340, Villa Soldati, en Tandil, Nigro 1350, teléfono 2494-664680. Carnicería La Rueda, cortes de calidad, buen precio y los mejores embutidos. Lungi, esquina Alvarado. Aceptamos todas las tarjetas. Volvimos y somos La Rueda, la carnicería del Vasco Chevendi. Tornería Castaño, de Mario Castaño. Ahora también balanceo computarizado de Gardan, sin fines y rotores. Tornería Castaño, Avenida San Martín 3334, Balcarce. Abrimos un nuevo bloque, bloques de finales con el Turismo Sport 1850 Clase B. Una final que va a tener absolutamente de todo. Cuestiones raras también, ¿no? En función de la lectura que van haciendo los pilotos de lo que ocurre en pista. Comiso, Beltrán, Bunker, Chévez, Rizzo, Contreras, Arévalo, Emanuele debutando, Fernández con el 4-4, Ponce con el 1500 de su padre y López Madina con la Taunus que le comprara Mario Venancio se van acomodando en los metros iniciales de la contienda. Beltrán saldrá a la casa de Comiso, balconeados por Bunger, detrás Chévez, Franceschetti, Contreras, Rizzo, darán una interesante batalla para la gran cantidad de espectadores presentes en el circuito Martín Fierro. Algún dibujito raro veremos cada tanto del 404 de Fernández, el piloto de Tandil. Beltrán va a saltar a la punta en una buena maniobra e inmediatamente vendrá el abandono de López Madina en la recta opuesta. Ingresará un utilitario a rescatar a la unidad del Serrano. Cuando pasan por allí, ante la bandera amarilla, los pilotos entienden que hay auto de seguridad y esa confusión provoca que levanten, salta la punta Bunger, les va a devolver la posición. Cuando entran en la principal, los banderilleros van a hacer flamear la verde para que entiendan que no se había neutralizado la carrera y allí Bunger saltará nuevamente a la punta de la competencia. Luego vendrá un roce con Sebastián Comiso en el sector del frenaje de la horquilla que va a provocar la rotura de un neumático en el auto del propio Comiso y el posterior abandono de Christian Bunger pasando por el sector de boxes. Esto va a provocar que sea excluido de la carrera el piloto de la serranía tandilense. Y en esto, con el toque que se da sobre el final de la recta principal entre Franceschetti y Contreras, el posterior despiste del piloto de Mar del Plata con vuelco incluido o semivuelco tras dar con los neumáticos de contención, va a provocar que la bandera de a cuadros aparezca de manera precoz antes del total de las vueltas a las que había sido pactada la final. En consecuencia, termina la carrera con victoria, a pesar de estar recargado, de Marcelo Beltrán. Queda segundo Diego Rizzo y tercero Mariano Emanuele. Había terminado en el podio Fernández con el 4-4, pero fue excluido a la hora de la técnica. Cuarto, pasando el limpio con una vuelta menos Oscar Contreras. Quinto, con una vuelta menos Christian Bunger. Ya sexto, con tres vueltas menos Francisco Chévez. Abandonaba López Medina, Javier Arévalo, Álvaro Ponce, no largaba José Rocco, se rompía el motor en la jornada sabatina, era excluido Sebastián Comiso por Deportiva, Fabián Fernández por Técnica y Marco Franceschetti por el toque con Oscar Contreras. Victoria, la cuarta de cinco carreras para Marcelo Beltrán en la clase B del Turismo Sport. Bien, el auto anduvo una barbaridad, me empezó a fallar ahora.
el liso que estaba todo el día amarillo, no sé si largar o no largar, la bandera verde. Frenaba, dejé pasar a otro y bueno, hice lo que pude y la verdad que nada, el auto un caño mecánicamente, igual que el chasista, toda la gente que me está ayudando. Así que una barrera, tuvo un toque atrás también. Así que bien, contento. Final para el TC del Sudeste, adelante un Ford y un Chevrolet, de Ahín y Argumedo, picaban en punta, Leo tomaba el comando de las secciones seguido por el líder del campeonato, Kittler, Encinas, Basualdo, Soteris, Finocchio, Flores, se van acomodando en la fila india TCista. Será una carrera prácticamente igual de principio a fin, con Argumedo buscando a Ahín, tratando de que cometa el error, apareciendo por un lado, por el otro, intentando por afuera en el frenaje de la horquilla y con un Beaín hecho un témpano en la defensa de la posición. Detrás era un poquito más áspera la pelea entre Basualdo y Soteris, que va a terminar con un espectacular salto del auto de Barquis en el sector de la horquilla y en consecuencia el retraso del dos veces campeón de la categoría. Siempre balconeados los líderes por Javier Kittler, que se mantenía a tiro esperando que una chispa hiciera explotar el polvorín para pegar el sorpaso, y en el ritmo de los líderes se iban escapando del cuarto, quinto y sexto del clasificador. Lamentablemente, cuando era parte también del lote de vanguardia, Encinas entra mal a la recta principal. Esto va a provocar que se despiste, se golpea el auto y posteriormente hará abandono de la contienda. Beaín alcanzará la victoria, una más en la categoría, la primera del año, para cortar esta racha de tres triunfos consecutivos del líder del campeonato y darle la primera victoria de la temporada a la marca del óvalo. Fue triunfo para Leonardo Beaín, segundo quedó Alejandro Argumedo y tercero Javier Kittler, cuarto fue Diego Basualdo, quinto Barqui Soteri, sexto Eduardo Finocchio y séptimo Gastón Flores. Abandonaba el Sepi Encinas. Fue victoria para Leo Beaín por la quinta del año del TC del Sudeste Carrerón en el circuito de Rauch. Bien, bien, Vasquito, bárbaro. Ganamos, Vasco, vamos, carajo, bien. Llegó el día. Bien, llegó el día, llegó el día, llegó el día con el Ford, pudimos ganar. Bien, el negro me traía recontra cagando, felicitarlo, porque tuvo código, manejó un huevo, se la bancó y me corrió muy limpio, así que agradecido también. Gracias por el auto, porque la verdad hice todo lo que pude, lo llevé espectacular, así que contentísimo, Vasco, espectacular. Festejalo, festejalo. Ni hablar, ni hablar. Gracias a todos, Abel Meira, Almejeira, Gustavito, baterías así, a todos, gracias. Mi familia de Mar del Plata. Y vamos, que ganamos, carajo. Esa. Momento de disfrutar de la final de la clase A del Turismo Sport 1850. Largamos desde la Sierra de Guillermo Pisorno. Con Di Stefano y 10 en la primera fila, largamos ahora desde abajo, la quinta final de la temporada, se va acomodando el 1500 adelante, seguido por La Sierra, Palazón, Claudio Rodríguez, Ezequiel Pedrero, Pisorno y Turralde, que tiene un pequeño roce ahí con Esteban Fructuoso, el turco Degger que volvía, Pineda, Ochoa, Rivas, Marcelo Pedrero, Fabio Torres, Garmendia, Castelli, Adrián Torres y la máquina de Franceschetti van completando la fila india
en los metros iniciales de la contienda. Lo mejor va a ser lo que va a ocurrir en el medio del malón. Ezequiel Pedrero, por ejemplo, con Pizorno, con Arribas, con Ochoa. Allí habrá una pelea por demás interesante, porque adelante Di Stéfano pica en punta y se mantiene firme en el liderazgo de la carrera, seguido siempre de cerca por Hernán Díez a menos de un segundo, pero tan solo eso, eso escolta, esperando el error ajeno. No había posibilidad o intento al menos de maniobra de sorpaso. Lo que sí, vuelta a vuelta, el ritmo de ambos líderes, el de Mar del Plata y el de Tandil, les permitía escaparse. Vuelta a vuelta de Juan Palazón, que era el tercero. También había hecho su propia diferencia con el cuarto, Claudio Rodríguez, que hacía la propia con el quinto. Vamos a ver una buena carrera de Juan Manuel Arribas y también de Adrián Torres, que largaba en el puesto 20 y va a ir avanzando progresivamente en el clasificador, el otrora campeón de la categoría máster de APPK. Disfrutamos un poquito más del duelo ahí entre Ezequiel Pedrero, Arribas, Ochoa y Pizorno. Nos volvemos a subir a la sierra del piloto de la ciudad de Rauch. Di Stéfano adelante comandando las acciones, el de Mar del Plata, el líder del campeonato, se va a encaminar a una nueva victoria. Será la tercera de 5 carreras para esta seguidilla de triunfos que arrancó en el coronación del año pasado, y ya van 4 para el historial del líder del certamen. 14 vueltas y victoria para el 1500, detrás de Di Stéfano, arriba va segundo Hernán Díez y tercero Juan Palazón, cuarto fue Claudio Rodríguez, quinto Juan Manuel Arriba, sexto Guillermo Pizorno, séptimo Ezequiel Pedrero, octavo Adrián Torres, noveno Cristian Pineda y décimo Matías Castelli. Puesto 11 para Fabio Torres, 12 Mauro Franceschetti, con una vuelta menos quedaba el 504 de Juan Garmendia, 2 giros menos para el debutante Juan González. Abandonaban Cristian Iturralde, Marcelo Pedrero, Francisco Choa, el turco Degger, Esteban Fructuoso, no largaba Néstor Salomón. Victoria, una más Iván para el líder del campeonato en el Turismo Sport 1850 Clase A, Cristian Di Stéfano. Sí, la verdad que sí. Nada, pedía, lo soñaba. Tenía mucha gente para dedicársela que hoy me dejaron venir a estar acá. Primero mi hijada, que hoy fui padrino y no pude estar. Para ella le dedico eso. Gracias a toda la familia por elegirme. A Valentín, que no está, un amigo que me vino a pintar el auto y tiene unos problemas familiares, así que para él también va, para mi viejo, mi vieja. Y nada, agradecer al motorista, a Luca, a Daniel Díaz, a Gustavito, a Mauti, a Carly en las transmisiones, que me empezó a dar una mano, y la verdad que el auto anda de 10, todo. Así que feliz, estoy feliz. Sí, la verdad que sí. Traté de buscarlo lo que más pude, no quise arriesgar mucho, ya que teníamos un segundo puesto, y bueno, sabemos que Cristian viene ganando todas las carreras. Así que bueno, nada, traté de buscar en los lugares donde iba un poquito más rápido yo, pero bueno, no se dio para hacer mucho, así que igualmente muy conforme. Compactamos la final de la clase Vedapack con Marcelo Timo y Octavio Callejo largando en la primera fila. Se ponía en marcha la carrera y el Belén se picaba en punta. No partía del todo bien Callejo. Esto lo animaba a Carlos Yáñez a intentar burlarle la segunda posición, pero se recuperaba el serrano, lo que lo dejaba por afuera el rauchense, haciendo que Sebastián Buduva, inclusive Maximiliano Álvarez, le arrebataran la posición en la fila india. Se iban acomodando detrás Echanchú, Camacho, Díaz, Viera, Albín, Domínguez, Venancio, Serrano, Palini, Juan Carlos Enrique y Emilio Damario, completando el total del clasificador. Esa luz que había hecho en los metros iniciales Marcelo Timo, aprovechando la largada errónea de sus rivales, desaparece por completo rápidamente, porque Octavio Callejo va a la casa del líder de la contienda con hambre de gloria y se da la maniobra del sobrepaso en el frenaje del sector de la Urquilla. Maniobra rara, parece que hay un roce, que así lo entiende Timo, se pasa
pasa de largo Callejo. Timo se entiende posiblemente responsable, frena para dejarlo acomodar a Callejo y que se reponga en la primera posición. Una vez adelante, el de la Pampa Racing comenzará a marcar distancias. Marcelo Timo tal vez también calculador en mano, pensando en la primera posición del campeonato que es de su propiedad. Detrás lo mejor va a ser la defensa del último escalón del podio, que mantendrá Sebastián Buduba, en principio con Maximiliano Álvarez y también con Carlitos Yáñez. Habrá distintas peleas, por ejemplo esta que tienen Guillermo Echanchú con Angelito Díaz y que compartimos desde el Falcon del Tandilense. Santiago Albín también será de intensa lucha. En este lote quedará un gran espectáculo en la final de la clase B. Veremos algunos despistes. Emilio Damario por evitar un toque con Palini también va a visitar la Tierra Arada en su momento. Y adelante Callejo tendrá por delante en el tráfico de pista mucho tránsito de rezagados que se abrirán bien ante la aparición de la bandera azul. Darán paso a quien comandaba las acciones para no ser ninguna influencia negativa en el andar del líder de la carrera, que va a cruzar la línea de sentencia por segunda vez en Rauch, pero ahora con el visto bueno de la técnica. Octavio Callejo se toma revancha y gana merecidamente en la clase B de la categoría PAC, la mecánica de la familia Casanovas, la asistencia en la Pampa Racing de su tío Sergio Callejo. Detrás de Octavio, nuevo ganador en la B, arriba el líder del campeonato, Marcelo Timo. Tercero, podio festejado de local para el mejor Ford, Sebastián Buduba. Fue cuarto Daniel Camacho, quinto Carlos Yáñez, sexto Ángel Díaz, séptimo Santiago Albín, octavo Marcelo Viera. Con un giro menos ven la cuadriculada Joaquín Serrano, el torino de Rubén Palini y Juan Carlos Enrique. Dos vueltas menos para Emilio Damario, abandonan Guillermo Chanchú, Marcos Domínguez, Maximiliano Álvarez y Gabriel Venancio. Ganó Octavio Callejo, ganó el de Tandil en la clase B de APA. La verdad que sí, así que nada, estoy muy contento. Una alegría muy grande, una emoción que te inunda, ¿no? Y la verdad que sí, esta es la revancha de la anterior acá, así que nada, igual la anterior no me la roba nadie, se la gané bien, así que y esta también, así que nada, estoy muy contento. ¿Cómo se dio la carrera? No, la verdad que veníamos bien con Marcelo, veníamos mirando por el espejo, veníamos separados de los de atrás, pero bueno, nada, donde vi que se lo podía tirar, lo metí por adentro, nos tocamos un poquitito, pero bueno, nada. Marcelo me respetó y creo que me dejó entrar. Cerramos con la clase A de la categoría PAC y su final. Adelante, compartían la primera fila José Agustín Larraudé y Alberto Domínguez, los dos sedientos de su primera victoria. El Pepito picaba en punta, Domínguez segundos, terceros iba acomodando Vudú. Detrás, Islas, Orsi, Eracarred, Macuso, Diego Castanino, Sarrabaitía, Pablo Castanino, Kevin Walter, Rodríguez Prieto, Bayala, Orlando Walter, Donati, el Gadab, Matías Castanino y todo el malón de la clase A. En el frenaje de la horquilla se va a dar el sorpaso rápidamente de Pablo Buduba por afuera, se tira y es segundo, lo supera Alberto Domínguez y aquí comienza la carrera, lo sale a buscar, se repite la prefinal, lo va empujando al 400 de José Agustín Larraudé, que se defiende como puede del experimentado Pablo Buduba, a quien vio desde chiquito con todos sus logros en el automovilismo deportivo. Una gran prueba para el joven piloto de la ciudad de Rauch. Detrás, Domínguez lo aguanta Franco Islas, que ya lo tiene la carrera, y se viene la remontada de Diego José Castanino y de Kevin Walter. Con grandes herramientas tratan de avanzar en el clasificador. El que va a caer con algún inconveniente en los puestos es Macuso y va a ser parte de un interesante lote entre Marcos Sarrabaitía, Kevin Walter, Pablo Castanino y Rodríguez Prieto. En la última variante tendrá un desliz Pablo Buduba. Se va afuera y eso lo hace perder posiciones con Domínguez y con Islas exclusivamente. Pero por sobre todo, tal vez lo más importante, le da luz, aire a José Agustín Larraudé para ir encaminándose a lo que va a ser su primera victoria en la categoría. La competencia tendrá batalla entre Tomás Eracarret y Franco Islas. Islas también va a tener un desliz
que lo hará caer del podio y le va a permitir a Diego Castagnino alcanzar el último escalón del lugar de los privilegiados. Se va a dar un roce entre Marcos Arrabaitía y Pablo Castagnino. Terminará con el Torino a la vera del camino y con Arrabaitía lamentablemente excluido de la competencia. José Agustín Larraudé va a cruzar primero la línea de sentencia. Victoria en su quinta carrera en la categoría para el campeón del Turismo Sport. Se lleva el triunfo frente a familiares y amigos. Gana el Chevrolet 400 la mecánica de mesa. Segundo queda en su mejor papel en la divisional Alberto Domínguez con el Valiant. Tercero Diego Castagnino, el líder del campeonato. Cuarto Franco Islas. Quinto Tomás Iracarred. El sexto es Kevin Walter. Séptimo Emanuel Macuso. Octavo Orlando Walter. Noveno Federico Rodríguez Prieto. Y décimo Santiago Elgadab, recuperando el auto después del incidente en la prefinal. Puesto 11 ya con vueltas menos para Maxi Donati. Abandonan Pablo Castagnino, Pablo Buduba, Germán Orsi, Lucas Bayala, Matías Castagnino, excluido Marcos Arrabaitía, sin paso Marcos Alonso, ganó José Agustín Larraudé, otro más de la dinastía de los Larraudé de Rauch, ahora en la Clase a la Paz. Hola Paco, buenas tardes. Sí, muy contento, muy contento. La verdad que era increíble que se dé esto en tan poco tiempo, pero bueno, estábamos ahí siempre y se nos dio. Bueno, una gran carrera que no fue fácil al principio. Bueno, al final, sí, ya simple porque ya no tenía rivales, pero no fue una carrera fácil, como decíamos, porque tuviste tus rivales que te buscaron. Sí, Pablo, me trajo cerca algunas vueltas, pero bueno, después no sé qué le pasó, pero la carrera, la verdad que la hice toda a fondo, sin levantar nada y tratando de llegar a la bandera cuadro, que no llegaba nunca. ¿Te respondió el Chevrolet? Sí, anda muy bien. Ya lo había mostrado papá la vez que corrimos acá de invitado y bueno, lo pudimos usar todo. Cerramos el mes de la velocidad en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Allí el Rally Argentino desarrolló una nueva fecha de su campeonato. 4 fines de semana consecutivos de actividad en Concepción con el Turismo Pista, Top Race, TC2000 y ahora el pasado domingo Rally Argentino. Miguel Baldoni, al comando del Skoda, se queda con la victoria. Compartimos las mejores imágenes del Rally de Entre Ríos. Punto final para esta emisión de Vértigo Motorsport. Vaya nuestro recuerdo y respeto a la memoria de Norberto Pascuali, el nene de Benito Juárez, que el día viernes nos anoticiábamos lamentablemente de su fallecimiento. Acompañamos en este difícil momento a sus hijos Atilio y Juan Manuel. Hoy, 22 de noviembre, se cumplen 30 años del fallecimiento de Roberto Mouras. También nuestro permanente respeto a la memoria del 3 veces campeón de turismo de carretera, el príncipe de Carlos Casares. Nos estamos yendo. La semana que viene estaremos compactando todo lo ocurrido el fin de semana, pero te invitamos el próximo domingo a ser parte de la transmisión en vivo del Gran Premio Coronación de APAC TC del Sudeste y Turismo Sport en Rauch. En la clase B de APAC define entre Marcelo Timo y Maxi Álvarez a su campeón desde las 12 del mediodía, junto a Acelerando a Fondo y Vivo Streaming Mar del Plata, te llevamos todas las alternativas de esta última prueba del año. Y el martes que viene nos reencontramos para resumir no solo esto, sino lo ocurrido en Tandil y en San Cayetano. Señoras y señores, como siempre, han sido muy amables por la compañía. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.